Esta semana estamos inmersos en el Festival de Jazz, ya que cumple la edición número 42. Precisamente por allí andaba yo ayer y me encontraba con nuestro invitado de hoy, que está a cargo de otro festival, le quitamos la I porque hablamos de Festival, que va creciendo, no son 42, pero ya cumple 10 años este próximo septiembre y hoy hablamos con su director, José Bava Fiestas, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Que vamos, 10 añitos, ya, ¿quién lo iba a decir, eh? Pues ha pasado muy rápido, más de lo que a mí me gustaría, pero estamos muy contentos porque la verdad es que va muy bien. Y no nos imaginábamos cuando empezamos que íbamos a llegar a cumplir este 10º aniversario en las condiciones en las que lo estamos cumpliendo. Era el 1 de septiembre de 2009 cuando arrancaba esa primera edición del Festival de Televisión y Radio, que se llamaba a principio esas tres primeras ediciones. Luego la radio, bueno, pues fue absorbida por la televisión. Al fin y al cabo ya en el nombre lo llevaba esa TV de televisión. Ese festival, de hecho, que al principio nos costaba decir y ahora... Yo creía que era imposible. Pues fíjate que ahora hasta el de jazz y todos, mucha gente, y no soy la única, me consta que decimos festival, ya bautizamos festival a los demás festivales. Sí, quieres decir sido... festival y dices, ¿vas a ir al festival de...? Pero si festival solo hay uno. Al final ha ocurrido lo contrario. Sí, es curiosísimo porque cuando inventamos el festival y pensamos en darle un nombre... No se nos ocurría, sabíamos que era festival de televisión, pero no se nos ocurría de que una palabra que lo define y tal, y no había manera. Y se me ocurrió a mí una noche que de repente dije, estaba de esto que estás medio en duermevela, y dije, anda, si le quito la I, tengo la TV aquí. Claro, y tal. Entonces al día siguiente fui donde el diseñador, lo hicimos, y claro, creativamente y de imagen, visualmente, era potente, quedaba muy potente, claro, pero, yo decía, esto no lo van a mencionar nunca. Pero bueno, pues que le llamen festival de televisión. Y ya en el segundo año, ya entrevistas de radio empezaban a decir en el festival, y yo decía, ostras, pues lo están bautizando. Y se ha quedado como festival y la gente lo identifica con el sonido, que es alucinante. La verdad es que sí, y lo que te digo, incluso ya, pues eso no es que sea difícil de decir, sino que ya te sale festival antes que el propio término festival, así que eso es un gran logro y eso da muestra de lo que está ocurriendo con el festival, que en esta 10ª edición muchos otros eventos parece que es la que utilizan como la consolidación, digamos, pero el vuestro, este festival lleva ya consolidado desde prácticamente la tercera, la cuarta edición, de hecho lo decían pues las propias productoras que colaboran cada año. A mí, yo lo recordaré siempre, hay momentos del festival de estos 10 años que no se me olvidan, que son, he aprendido mucho y son lecciones, y una de ellas me la dio Óscar Forniés, que es, trabaja en Mediaset y es de aquí de Vitoria, y es un crack, es un amigo. Y cuando acabó la tercera edición, en la gala de clausura de la tercera edición, me cogió aparte y me dijo, oye, enhorabuena, ha salido fenomenal. Me dijo, pero esto ya se ha hecho adulto. Eso quiere decir dos cosas. Por un lado, que os habéis consolidado, lo cual es dar la enhorabuena. Pero por otro lado, a los niños se les deja jugar, a los adultos ya no. Claro. Y eso te crea una responsabilidad, pero de alguna manera sí que es cierto que a partir del tercer año aquello se consolidó y ha pasado todo muy deprisa, ha ido creciendo y se ha convertido en un referente real para el audiovisual en España. Sí, sí. Y una cita nos falta además dar el salto internacional. Que la gente, pues la gente está ya pensando en venir, o sea, la gente del medio sabe que en septiembre ocurre algo relacionado con la televisión muy importante y quieren estar presentes. Y de hecho, ahora mismo en la gala de entrega de premios, que estamos dándole una vuelta y que ya este año va a haber cambios en la forma de conceder los premios y que sobre todo de cara a la 11ª edición queremos modificarlos, es que estamos encontrándonos con que de pronto, al principio era casi anecdótico, oye, la ALMA, la Asociación de Guionistas, quiere entregar el premio al mejor guión en Vitoria. Enseguida, los directores de ficción también, a ISGE, los actores también, CIMA también. Entonces hemos dicho, bueno, vamos a ver, ahora tenemos un montón de profesionales que son ellos mismos los que se premian y premian a los suyos aquí en Vitoria. Vamos a ordenar un poquito todos esos premios y bueno, es un, y además es que lo hacen encantados. Ellos saben que en septiembre hay que venir a Vitoria. Has mencionado a Óscar Forniés de Mediaset, trabaja en Telecinco, vayamos, esto nos lleva a Mediaset, que abandonó por unos momentos o en un momento dado su presencia en el festival. ¿Cómo está el tema? ¿Sería un reto recuperarlo? ¿Estáis en conversaciones? Sí, yo creo que ha llegado a un punto la situación en que yo creo que ellos estratégicamente ya nos informaron de ello, de que no lo veían, no se veían en el festival. Estuvieron 5 años que fueron fantásticos, los cuales no tenemos más que darle las gracias.
Las puertas están abiertas para cuando quieran regresar, pero estamos en un punto ahora que tienen que ser ellos los que en un momento dado decidan, oye, cambiamos la estrategia, claro. Cambiamos... La tele cambia muy rápido, ¿eh? Sí, o sea, sí. Puede dar una vuelta en 2 meses. Sí, sí. Entonces nosotros siempre le recibiremos con las puertas abiertas, pero yo creo que tampoco es plan de estar insistiendo y decir, oye, tenéis que venir, sí, porque tiene ya que ser de mutuo acuerdo. Lo que tiene decimos, que ser... lo conocen, está más que consolidado, claro. Saben, han trabajado ya con vosotros, así que saben lo que hay. Sí, sí. Lo que pasa es que eso, por estrategias, muchas veces de la propia empresa, que no es pequeña precisamente, claro, ser, pues tienen que mover líder, muchas y es fichas. Es una empresa que está jugando bien sus cartas, con lo cual yo creo que ellos tienen que ser los que decidan en un momento dado, oye, nos interesa ir por lo que sea, sí. Bienvenidos y serán y las puertas siempre abiertas. Decías que cambia la televisión muchísimo, de hecho durante estos 10 años, pues claro, han ido ocurriendo cosas en el propio medio, de la analógica se pasó a la TDT, fusiones entre las cadenas, las redes sociales han dado la vuelta a todo, porque ahora a través de las redes también prácticamente conoces mucho de la televisión. Hay plataformas que se dedican a la televisión. Una de ellas es una de las novedades de este año. Netflix sí. Se incorpora a todas las cadenas y productoras que habitualmente pasan por el Fesval, Movistar, Euskal Televista, Tres Media, Televisión Española. Bueno, pues este año también, por decir todas, Fox España y Discovery Max, no sé, no se enfaden, se suma Netflix también, una de las novedades. TNT se suma este año también, que es una novedad de última hora. Hay varias cadenas y plataformas que se van sumando. Nosotros mantuvimos conversación también, por ejemplo, con HBO, con Netflix, como tú decías. Y lo mismo que te decía de Mediaset es lo que nosotros hemos transmitido a estas plataformas. Sabemos que trabajan a un ritmo diferente. HBO, por ejemplo, nos decía que tenían una serie que era muy potente. A nosotros nos interesaba, nos decían, oh, pues esto en Vitoria sería fantástico. Y a ellos también lo veían, pero decían, pero cuidado, es que el calendario nuestro no tiene que ver con el calendario de cadenas generalistas, claro. En los que tienen como más estrés, tienen como más prisa. Ellos decían, nosotros no vamos a poner una fecha final para acabar un rodaje. Nosotros se acabará el rodaje cuando el director, cuando sus creadores sí. crean que es oportuno porque está bien hecho. Sí. Prima la calidad a la el prisa, calendario, ¿no? calendario de, al que están sujetos las generalistas. Entonces ellos nos dijeron, probablemente para 2018 no llegue. Vamos pero bueno, ya llegará en otra edición. Para 2019. Igual con Netflix, igual con otras cadenas, ¿no? O sea, nosotros les abrimos las puertas, sabemos que están interesados, que nos conocen, que es lo principal. Sí. Si les da tiempo y llegan, presentan un producto y si no, no pasa nada. Tienen abierto el festival para el año siguiente. El festival también, aparte de consolidarse, ha crecido. Habéis instaurado esa edición del Festival de Primavera que, bueno, durante estos 3 primeros años ha sido itinerante, Murcia, Albacete, Burgos, pero algo he oído de que pretendíais que ya se instaurara en la ciudad más vecina, Burgos. ¿Así va a ser o cómo...? No, a ver, esto tiene una larga historia del Festival de Primavera. Nosotros nos avisaron en su momento de que había otra gente que quería hacer un festival de estas mismas características en esa fecha. Entonces decidimos, en connivencia con las cadenas, decir, pues lo hacemos nosotros. En principio pensamos en esa itinerancia, primero en Murcia, luego Albacete, luego Burgos, pero cualquiera de las 3 ciudades que hubiese querido acogerlo, nos hubiésemos quedado, sin duda alguna. Lo que pasa es que nosotros hemos visto, o sea, este año, por ejemplo, no ha habido festival de primavera, lo que no significa que lo hayamos suspendido definitivamente y que pueda resucitar más adelante. Queríamos concentrarnos en el 10º aniversario de aquí de Vitoria y darle una vuelta a esa edición de primavera, porque a nosotros nos suponía mucho trabajo ir cada vez a una ciudad diferente, convencer a los políticos de esa ciudad, que ya sabemos los juegos que tienen, sean del color que sean, si hay uno que dice que sí, el resto va a decir que no, te tienes que pelear, no nos conocen, y luego hay un problema añadido, que todos se miran en el espejo de Vitoria. Y claro, Vitoria tiene ya 10 años, Vitoria no tiene que ver el primer festival con el 10º claro. que vamos a hacer ahora. Empezó pequeñito y fue creciendo, pero ellos se miran ya en el 10º. Dicen, ¿por qué nosotros no tenemos eso de Vitoria? Claro. Entonces es hay complicado, que ir paso a paso, complicado. Sí, sí. Es probable que pueda resucitar o no. Tampoco es lo mismo que te decía de... Es la misma estrategia nuestra, la que te decía con HBO y sus series. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de hacer ese festival de primavera. Si surge y nos parece interesante lo haremos, y si no, pues como ha pasado este año... Consolidado ya con esta edición que mencionamos, incluso que le hace crecer en otra temporada del año, vamos a centrarnos en las novedades de esta 10ª edición. Sí. Ya hemos mencionado algunas, la presencia de Netflix, la gala final
algo has avanzado, pero este año, lo comentamos, cambia en principio de escenario. Eso es para nosotros, para mí personalmente, lo que más vértigo me da de este año. Sí, sí. Porque nos encanta hacer locuras, pensamos en de qué manera abríamos el festival a la ciudad y lo hacíamos que participara más gente. La gente lo que más le gusta, o por lo menos lo que más nos dice que quiere participar y que quiere asistir es a la gala de clausura, pero claro, en el teatro principal el aforo es limitado. Sí. Nosotros tenemos, ocupamos casi la mitad del teatro solamente con nuestros invitados, con lo cual salen a la venta muy pocas entradas. Claro, la gente se queda fuera, en la calle. Sí. Entonces pensamos de qué manera regalamos esa gala de clausura, la abrimos a más gente. Y entonces pues barajamos la posibilidad de irnos al polideportivo de Mendizorroza, donde ya se celebra el festival de jazz estos días, sí, sí. ¿Y allí qué os vais a ir? Pues allí que nos vamos, con cierto vértigo. No te creas que durante estos meses no he pensado más de una vez, pero ¿para qué nos hemos metido con lo bien que estábamos en el cuando principal? Algo funciona, ¿por qué? Pero bueno, sí, hay que crecer, ¿no? Y ver, además la necesidad de lo que dices está ahí. Y que luego nos permite hacer más cosas. O sea, nosotros este año lo que queremos hacer es celebrar ese 10º aniversario, la gala de clausura se va al polideportivo, como siempre la presenta y la dirige Luis Larrodera. En esa gala se van a entregar todos los premios Mainat, los premios del festival, sí, lo que te decía antes, directores, guionistas, sí, o sea, todos los famosos están en esa gala. Como de costumbre, pero le añadís pero una posgala. Hay un regalo, eso es cuando acaba la gala, Luis dará unos minutos de descanso y después comienza la fiesta de la tele, que presentan Ollán Vega y Humberto Gutiérrez, sí, y que contará con actuaciones en directo de Ole Ole 2.0, de Carlos Segarra de Los Rebeldes, de Goasen, sí, de Karina, de Fran Dieli, Mercedes Durán, de Operación Triunfo, sí, de los Isabel Gandules. Cuenda, sí, 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 los Gandules. Y lo que vaya surgiendo, porque la sí, premisa está abierto que nosotros, aún el programa. La premisa que nosotros les hemos dado a estos cantantes es que no es un concierto, es una fiesta. Entonces, como va a haber tanto, no sé lo que puede pasar, pero me imagino que va a haber tantas caras famosas y muchos de ellos están vinculados de alguna manera, sí, les gusta la música, pues no descartamos que, oye, quiero subir a cantar, pues sube, sí, sí, y canta, no hay ningún problema. Periodistas, ¿quieren subir a cantar? Subís y cantar. O sea, es una fiesta participativa. Pues sí que apunta maneras esa bien fiesta de la tele, porque cuando acaban las galas de clausura, valga la redundancia, sí que se nota en el ambiente que, pues eso, toda la gente que ha venido, claro, tiene ganas de continuar. Habitualmente cuando la acaba la gala, nosotros tenemos la fiesta de, sí, clausura del festival, pero es una fiesta privada, sí, lo hemos hecho en este hotel un montón de veces, sí, pero es muy limitada. Sí. Este año eso también lo abrimos, o sea, este año la fiesta es para los 3.000 que vayan a esa gala, que luego encima les regalamos un concierto y unas actuaciones. Bueno, ¿no? Pues de cara a todos los fans que tiene el festival, a la ciudadanía, la verdad es que sí que es un regalo, ¿no? Para que, sí, sí, que quiera, que pueda acudir y que disfrute de todo esto que estamos Dejadme comentando. Déjame decir además que las entradas se ponen a la venta, ya están en las plataformas de Cuchabank y del Corte Inglés, sí, pero para la gente que prefiera no se maneje bien con internet, dentro de nada, en la sede que tengamos en el festival, que anunciaremos dónde es, las podrán comprar físicamente. Físicamente, para los analógicos, para los de toda la vida, de voy allí, me cojo la entrada, pues enseguida se sabrá dónde tienen que acudir para hacerse con esa entrada para la gala final. Otra novedad es estos premios Ruperta, sí, que solo el nombre suena también, vienen de la productora Prointel, que surgió con el gran Chicho Ibáñez Serrador, la lleva su hijo actualmente y vais a, bueno, pues a dar la oportunidad a la gente que tenga inquietudes en, sí, formatos televisivos de exponer un ejemplo y el año que viene será premiado el que salga de los lujos, de los privilegios que me ha dado el dirigir el festival durante estos 10 años es conocer a gente como Alejandro Ibáñez, que es el hijo de Chicho Ibáñez Serrador, sí, que ya es un amigo, que es un tío fantástico, y que con Prointel, con la productora Chicho, tenemos una relación desde el cuarto año, sí, que nos ha ido uniendo muy fuerte. De este vínculo surge esta propuesta. A mí me llama un día Alex, en octubre del año pasado creo que fue, y estaba en Cannes y me dijo, oye, que estoy en Cannes aquí con formatos y tal, y no sé, y se me ha ocurrido esta idea, ¿la hacemos con el festival? Digo, pues me parece fantástico. Pues nos reunimos en Madrid y hablamos. Nos reunimos en Madrid, le fuimos dando forma y nos pareció fantástico además llamarle Premio Ruperta, que de alguna manera lo vinculan. Chicho era un genio, sigue siendo, sí, un genio. Es un tío que sobre todo ha destacado por la creatividad que ha tenido, por ser pionero, sí, en, sí, múltiples formatos. Y entonces, recuperando ese espíritu, pero actualizándolo, Prointel lo que hace junto con el Festival es proponer un concurso
que este año, digamos, en la gala de clausura da el pistoletazo de salida para animar a la gente a que mande sus formatos, gente de todo tipo. Lo único que no vale es que sea una productora ya consolidada la que mande. Tiene que ser, me da igual que sea estudiantes, que sean gente freelance. Que, oye, ¿tienes un proyecto? Mándalo, porque el premio merece la pena, porque es que el premio de todos los que hayan allí, que habrá un jurado que elegirá, escogerá uno de los proyectos, el año que viene, en este festival, se dirá, este es el proyecto elegido, y ese proyecto automáticamente ProIntel produce. Ese proyecto se lo lleva a Cannes, y lo convierte en una realidad, claro. Menos en piloto, vamos, pero se va a ver... A mí me parece que es un... A mí me encantaría, si estoy empezando es una en gran esto, oportunidad, me encantaría sobre ir de todo la mano de la respaldado, efectivamente, de ProIntel y del festival de la mano, que también algo de televisión, pues entre ambos saben. Esto en cuanto a las novedades, bueno, también dentro del ProFestival, este festival más dedicado a lo profesional, fuera de la propia farándula, también hay alguna novedad, vais a hacer talleres como siempre, pero en esta ocasión añadís pues algunos efectos especiales o de dirección interactiva, bueno, algunas novedades también en esa otra pata del festival, ¿no? Sí, y algunos que quedan, ¿eh? Lo del ProFestival es muy curioso porque casi casi se construye solo, o sea, la directora de ProFestival es Arantxa Lalinde, ella es la que lo lleva, evidentemente está dentro del festival y lo supervisamos. Pero es que es muy curioso porque yo voy a Madrid y de pronto los guionistas, los directores, te llaman y te dicen, oye, ya tenemos para este año, hemos pensado hacer un taller interactivo de no sé qué. Te mandamos todo, hemos pensado esto y nosotros lo que hacemos es abrirle las puertas y de alguna manera coordinarlo todo, ¿no? Pero es como, una vez nos lo dijeron también hace bastantes años aquí, cuando empezamos con el ProFestival, nos dijeron, es que no sé si la gente de Vitoria se da cuenta de que tienen la oportunidad de hacer casi un máster en televisión en una semana y gratis, porque tienen clases en donde se hablan de bandas sonoras en televisión, de guiones en televisión, de la dirección en televisión, de efectos especiales, de todos los temas. De todas las disciplinas. Y con los mejores profesionales, además. Sí. Entonces es una gozada eso, ¿no? A mí la pena que me da, una de las penas que me da de ser el director y que tengo que estar en todos lados es no poder disfrutar y quedarme en esas jornadas y aprender y vivirlas bien, ¿no? Bueno, has mencionado a Arantxa Lalinde, que aparte de estar al frente de ese ProFestival, tiene algún que otro vínculo más contigo, pues le vamos a pedir que nos disculpe a ella y a nuestros respectivos, porque hay otro hombre por el que sentimos devoción ambos, que es Emilio Aragón. Emilio. Así que ya lo siento, Arantxa, pues Emilio está por encima del bien y del mal. Emilio es uno de los grandes retos que siempre te proponías, nos lo comentabas cuando visitabas Vitorianeando, pues hace unos añitos, cuando celebrábamos que te acababan de entregar o anunciar que eras el Celedón de Oro 2014, pues eso, allá por 2015 nos visitabas para contárnoslo y comentábamos esta devoción mutua por Emilio y que además fue, podríamos decir, Emilio, contigo empezó todo, o Joaquín Castellón, que fue el que te dio el contacto, sí, ¿no? Contigo empezó todo. Cierto. Para que, porque él en ese momento pues, no le cuadró por lo que fuera presentar o colaborar, pero sí que abrió esa puerta grande de Globo Media, de la que también pues, fuisteis de la mano mucho tiempo, colaborasteis mucho con ellos. Bueno, pero tú tenías en mente por aquel entonces, que es como te pusiste de acuerdo en contacto con él, pues que él dirigiera un concierto sinfónico en Vitoria, porque él también dirige orquestas, y aquí tenemos y muy buena además en Euskadi, así que ¿Cómo está este tema? Porque para el 10º aniversario sería muy redondo, ¿eh? Recuperar esa idea inicial. Te diré que es una de las cosas que hemos barajado, pero que se nos echó el tiempo encima en ese aspecto. Claro, es que nos metemos en terrenos que son lo que te decía antes de la gala de Mendizorroza y el concierto. Claro, de pronto nos metemos en unos terrenos que parecen fáciles, pero que nosotros no los hemos manejado nunca y que hay que tratar con los artistas, con sus representantes, tienen que hacer pruebas de voz. Es complicado, eso lo hemos materializado. Bueno, pues algo parecido pasaba en esto, que quisimos hacerlo para este 10º aniversario, un concierto con una orquesta sinfónica y que tocaran música de series y programas de televisión. Avanzó bastante, de hecho incluso hasta conseguimos un patrocinio para hacerlo, pero llegó un momento en que las orquestas sinfónicas más cercanas estaban ocupadas. Intentaron hacer la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, hablamos con la Joven Orquesta de Euskal Herria, incluso hablamos con Musikene, la posibilidad de formar una orquesta ad hoc para nosotros, pero se nos echaba el tiempo encima, hablamos con un compositor que es un tipo maravilloso, aparte de un genio, Fernando Velázquez, que yo no lo conocía de nada, y nos pasaron el contacto, le llamamos y se volcó en el proyecto.
Pero llegó un momento, llegó mayo y tal, y dijimos, mira, no lo vamos a sacar más. Si he esperado 10 años a esta historia, sí. Prefiero esperar un año más y sacarla bien. Sí, no pasa nada porque no sea en un número redondo. Es algo que por primera vez ha estado a punto de materializarse y es muy probable, no me quiero pillar los dedos, pero es muy probable que el año que viene tengamos ese concierto porque tenemos un patrocinio, tenemos un director y lo tenemos forma. Bastante armado, ¿no? Pues... Incluso además tenemos un patrocinio que lo que nos ofrece y lo que le gustaría es que ese concierto fuese anual, o sea, que cuando empezáramos se fuese repitiendo con temas nuevos. Y, Entonces, sí, porque la tele ha dado bandas sonoras como para hacer muchos claro, conciertos. Imagínate. Y luego, para mí hacerlo de la mano de Fernando Velázquez sería fantástico. Emilio, que decías tú, pues maravilloso si quiere participar. Hombre, si quiere participar, también, ¿verdad? No le vamos a hacer ascos, por favor. No, de hecho, además, la idea, el primero que la leyó fue él y el y también le gustó. Puerta, sí. Si viniera también, claro, aprovecharíais obviamente para entregarle uno de esos premios a Ramón Mainat, porque para Emilio Aragón pues habría múltiples disciplinas por la que entregárselo. Habéis otorgado muchísimos durante estas 9 ediciones que vamos ya. Es difícil porque, claro, ¿a quién quieres más? A papá, mamá, es difícil, no te va a poner en esa brete. O sí, no sé si destacarías algún premiado. ¿De los premios? Sí. O algún momento de agradecimiento o algún momento... Pues que ha habido momentos muy mágicos. El momento María Escario con Martín Fitz y Juanito Yarzábal entregándole ese premio y ella emocionadísima. Yo no me imaginaba que un premio que se nos ha ocurrido a nosotros y que lo entregamos en Vitoria y que es del festival, pudiese llegar a emocionar tanto a primeros espadas que lo recibían. Entonces, eso para nosotros es muy sorprendente, ¿no? Y entonces, pues ese momento María Escario fue fantástico, el momento de Matías Prats cantando, recibiendo el premio, ese beso de Luis Larrodera a Mercedes Milá a la hora de darle... O Luis Larrodera cantando el Gabilondo Style a Iñaki Gabilondo, es que ha habido muchos momentos. Sí. Los premios, hemos dado creo que son 27 premios Mainat a lo largo de estos 9 años. Sí. Este año daremos otros 2 premios Mainat. Y lo que intentaremos, estamos invitando, es muy complicado, nos gustaría recibir a todos los que han recibido un premio en Ramón Mainat en Vitoria el día de la clausura, hacer una comida juntos, ir a la gala juntos, hacer una foto de familia. Sabemos que es muy difícil, sabemos que los 27 no van a poder venir, pero bueno, si vienen 10, 12, pues mira, pues lo pasaremos de bien. Todo, se hace... Josep María Mainat, ya he hablado con él va a venir también, y además con sorpresa, viene este año, no la voy a desvelar, pero viene este año Josep María Mainat con sorpresa, y buena sorpresa. Sí, sí. Y luego, pues yo creo que los premios Mainat de este año también van a gustar, todavía no te los puedo decir, pero van a gustar y van a sorprender muy gratamente. Dices que sorprenden las reacciones y es que, claro, está muy bien elegido el nombre, ese Joan Ramon Mainat, que fue un gran maestro de la televisión, bueno, siempre suele venir eso, su hermano y Tony Cruz, vienen a la gala y es que la gente que sube, muchos han coincidido con él como profesional y claro, les emociona recibir el yo no premio lo conocí. Por su trayectoria, pero por lo que implica llevárselo a casa con ese nombre. ¿No? Yo a Joan Ramon Mainat no lo conocí. A su hermano sí, a José María sí, a Tony Cruz también, a Xavier Sardá también, que ha trabajado con él, pero a él no. Él pertenecía a una productora muy concreta y suele haber siempre competencia y bueno, pues competitividad, ¿no? Sí. Yo no he escuchado hablar a nadie mal de Joan Ramon Mainat. De la fíjate, productora cuando que hablamos sea. Eso era en este caso de Yes Music, cuando hablamos de jerifantes, entre comillas, siempre es lo que dices, hay envidias no o hay hablar, piques con... Claro, igual no quieres hablar mal, pero te callas, no hablas bien, se nota. Sí, medias verdades, no, silencios incómodos, pero... En todo este caso... el mundo que me hablaba a mí de Joan Ramon Mainat, sea de la productora que sea, sea del canal que sea, habló siempre maravillas de él. No solamente como creador, que era un auténtico genio, que era un tipo imaginativo, sino como compañero. Sí, muy como buen persona, compañero, un tío que daba gusto trabajar con él, que no se enfadaba nunca, pero que sabía dónde quería llegar. Pues, bueno, pues me da pena no haberlo conocido, pero de alguna manera lo que hemos hecho es perpetuarlo. Claro, ¿no? Y rendir ese homenaje que ya... Y lo mismo con Constantino Romero, que es el premio que damos ya desde hace... Este año va a ser el cuarto premio Constantino Romero, que también se entrega en la gala de clausura, y que está cogiendo ya también fuerza, y bueno, pues es a mí que me llame la viuda de Constantino, y me diga, oye, ¿podéis hacer algo por Constantino? Porque tal, digo, joder, ¿te parece que demos un premio? Joder, sería maravilloso, digo, pues pero
O sea, que es un orgullo para mí, no para ti. Da la sensación de que le estamos haciendo un favor a ellos y no, tanto José María Mainat como los seres queridos de Constantino, pues se han portado con nosotros siempre fenomenal. Hemos hablado de estas personas que, pues eso, igual no hemos llegado a conocer, pero que nos consta por cómo hablan de ellos, cómo son. Vamos a hablar de alguien que sí que yo quiero destacar, que no es el que lo recibe, pero es el que siempre se encarga de decir que los entrega y el que conduce, como has dicho antes, la gala de una manera magistral, que este sí que está entre nosotros y por mucho que dure, hombre, que es Luis Larrodera, que cada gala se lleva esa ovación, todos los profesionales le destacan su trabajo, pero es que indudablemente, yo no he trabajado con él, ojalá algún día sea el caso, es que este hombre vale para todo y es que todo lo hace bien y además el empeño, la gana que pone y es un bueno, crack. La actitud. Es un crack desde el minuto uno. Mira, ayer estuvo en Vitoria, estuvieron en el Centro Comercial Gorbella, estuvieron grabando el vídeo de introducción a esa gala de clausura. Yo cuando voy, y además es que le dejo vía libre, porque yo prefiero que me sorprenda y confío 100% en lo que hace. Pero cuando voy a saludarle y a ver, y veo lo que están haciendo allá, yo digo, pero si es que estamos grabando aquí un musical. Esto es tremendo, ya lo hizo el año pasado con La La Land en la Plaza del Arca, pues este año quiere hacer algo parecido, no quiero desvelar nada, diré que a los que les guste el circo van a flipar en la gala de clausura de este año. Pero es un tío que no se quiere repetir, y es dificilísimo, o sea, que estamos hablando de una gala en donde se entregan, creo que son 14 o 15 premios. Es muy complicado hacer dinámica una gala de esas características. El tío no se quiere repetir, y el tío tiene un valor que para mí eso es un don, esfuerzo, trabajo, sacrificio, todo, compañerismo, el mejor compañero, pero luego tiene un don que es que consigue desde el minuto uno crear un clima que engancha. Todos los que suben al escenario no dan la vara, que eso es alucinante, que en una gala los que suban al escenario a agradecer. Sí, ya no imprime un ritmo que se continúa y que eso, lo que dices, al final se alarga. Porque es una gala que tiene que ser larga porque pero todas las cosas que pero van no sucediendo. Se hace larga. Eso es yo la anécdota siempre la cuento de Jordi Évole. A mí Jordi Évole ha venido 3 o 4 veces al festival, es ya un amigo. Y Jordi cuando vino la primera vez, me acuerdo que yo lo estaba acompañando a la butaca donde tocaba sentarse y él me decía, oye, Joseba, ¿cuándo me dan el premio a mí? Y digo, pues creo que eres el quinto, así. Oye, si no te importa, cuando me dé el premio, como yo salgo entre bambalinas, me marcharé. Tal vez es que estas galas no me gustan y tal. Y yo le digo, si no tienes ninguna obligación, Jordi, pero te vas a quedar. No, seguro que no, porque tal. Bueno, tú haz lo que quieras, pero ya te digo yo que te vas a quedar. No solamente se quedó, sino que ha repetido y siempre se ha quedado y siempre ha elogiado a Luis públicamente y en privado. Pues nosotros aprovechamos también para hacer lo propio con este hombre, Luis, que además el discurso previo a estos premios que entrega siempre es emocionante, solo para el que lo recibe, para el que lo está escuchando. Y déjame decir, es un premio, o sea, es un privilegio trabajar con él, y es un tío que los 5 primeros años del festival los hizo por la cara, o sea, sin cobrar un duro, porque sabía cómo estábamos en el festival y ahora cobra menos de la mitad de lo que se merece. O sea, pero mira, un voluntario más, Luis Larrodera, que por cierto ahora está inmerso en una... Bueno, la promoción de un corto que está haciendo Padre, ¿no? Padre, sí. Que ha rodado por aquí, cerquita, eso, porque además, por lo que veo hay mucho festivalero entre las filas, ¿no? He visto a cargo de... Bueno, la imagen con el montaje Carlos Blázquez, he visto a un tal Miquel Fiestas con el tema del catering. Sí. O sea, que hay sinergias ahí. Vitoria Larrodera, aparte de la de su mujer, ¿no? Claro, Laura. Laura, que claro, algo le une a esta tierra. Pero sí, o sea, que alguien que, pues eso, que comienza como un voluntario más poniendo un esfuerzo, porque todos lo ponen, pero claro, en su caso lleva mucha carga, porque empieza desde el guión y luego lleva al frente toda la gala. Te digo que está ahora y, vamos, es un tío que es un artista. Yo le considero, aparte de un amigo, un gran amigo, un artista. Pues alguien al que también hay que felicitar porque cumple 10 años igual que el festival y que vais de la mano es la productora Bambú, con la que también tenéis unos lazos muy todos estrechos. Todos los años yo creo que han venido. Veíamos en Twitter cómo eso, les felicitabas por esa década prodigiosa y así ha sido. Bueno, últimamente pues siguen con éxitos y que dure porque hacen trabajos de una factoría y son unos tíos que han crecido, bueno, mucho más que nosotros, evidentemente. Empezaron a la par. Han crecido una barbaridad, se han convertido en un referente en el sector de la ficción. Son capaces de hacer ficciones de todo tipo, o sea, el ejemplo claro es Fariña, lo que han hecho este año, que me parece maravilloso esa serie. Y son unos tíos, pues lo mismo, pues que se fueron de Galicia a Madrid con unas ideas, querían seguir un camino concreto y fíjate dónde han llegado, ¿no? Pues sí.
Vamos a luego a hablar algo más de ellos por algo que acabas de comentar, pero esto será el final, ya estamos más o menos llegando. Pero antes de terminar, hablamos mucho de festival, pero más centrándonos en tu figura, en la del director, más de Joseba. Durante el año te vemos en Euskal Televista, que me estás contando ahí con Jon Aramendi y otros contertulios, charlando. Te vimos también en Navidad, te he visto llevar a la Niña Pastori por Madrid, sí. En el coche, en este especial de Nochebuena sobre ruedas, ¿no? Sí. Que, bueno, pues compartías también con Jon Aramendi, el propio Jon, y Maribel Salas. Te tocaba llevar a la niña, le veíamos felicitar a las fiestas en euskera y todos, y escuchando sí, ahí fenomenal, un villancico en euskera en pleno Madrid. Si te pones, nada, la transformas en una VTV, que además tiene familia por la zona, ¿no? Sí, se portó. Yo no conocía a la Niña Pastori, la conocí en ese, sí, sí. En ese momento, pero fue una experiencia fantástica. En realidad, estos son los trucos que sí. Una vez ya se ha hecho el programa, pues no sí, importa desvelarlos. En realidad estábamos prácticamente dando vueltas a una manzana de un centro comercial que hay sí. En las afueras de sí, un barrio de Madrid. Evidentemente, si te metes por todo Madrid, claro, con el rato que duraba la entrevista, claro. Y en Madrid encima conduciendo, pues todo hubiera pero tenido algún problema. Pero hubo un momento en que teníamos, yo creo que nos vieron con tantas cámaras dentro del coche que iban sí. En las ventanillas y tal, que en la tercera o la cuarta vuelta empezamos a ver policías sí. Que cada vez que pasábamos como que nos miraban. Sí. Y en la quinta vuelta, de repente hay un control y decía, no puede ser, o sea, porque es que llevábamos a la gente de sonido y tal en el maletero. Sí. Metido, o sea, era una claro, cosa... Y esto, bueno, es una licencia audiovisual no muy legal no es, pero hay que... No, iban todos seguros, no claro, había ningún habrían problema. Habrían sus permisos, bien, pero claro, alguien pero en el maletero... Iba a sorprender, no era un maletero, o sea, era como una furgoneta, ¿eh? Sí. Pero les iba a sorprender. Y no nos pararon y la Niña Bastri fue simpaticísima, se lo pasó fantásticamente bien. Y para mí fue toda una experiencia. Uh-huh. Y estar en ¿Qué me estás contando? Pues yo es que me lo paso, estoy como en mi casa. Uh-huh. Mis compañeros, todos los colaboradores, hemos creado casi una familia. Uh-huh. Que nos vamos de cena, que nos apoyamos los unos a los otros, nos lo pasamos genial. Uh-huh. Y Aramendi, el presentador, pues es, sí, que es otro, un crack. Otro crack, eso un es. Crack. Y Humberto, que es de sí, Vitoria sí, y que empezó conmigo el currando. El año pasado con él, porque participó en el Rincón del Humor de, esta, sí, sí, sí. De las fiestas. Y sí, otro crack, Humberto. Esto de lo que hablamos es de las últimas Navidades, o ETV actualmente, pero bueno, tenemos imágenes también en YouTube de hace nada, unos cuantos años atrás, en Canal Euskadi, que estabas sí, con Descolocados. Ahí entrevistabas bueno, a muchísimas personalidades, gente de todo tipo. 105 programas creo que hicimos. Casi nada, ahí incluso intercambiaste chaqueta con Matías Prats. Sí, sí, sí. Y por supuesto estuviste también con Emilio Aragón. Ahí estuve con Emilio, bueno, es que estuvimos con 105... Es que se dice pronto, sí, sí. Todo, Xavier Arzayus estuvo sí. Haciendo un gazpacho con nosotros. Florentino Fernández en la cama, incluso con Santiago Segura. Segura, que se dieron una paliza, eso fue tremendo, sí, sí. O sea, qué divertidísimo. De todos, o sea, todos. Estuvimos con todos. 105 programas, solo tengo un recuerdo regular, que fue con. Porque era un programa que era muy raro, porque era de repente aparecía yo, nadie les avisaba, simplemente quedábamos para una entrevista, uh-huh. Y entonces aparecía yo y yo les contaba 5 minutos antes, mira. Yo voy a ser un personaje. Eso, porque aprecias como un personaje. Sí, pero no te preocupes que si alguien hace el ridículo voy a ser sí. Yo. Tú sí. Simplemente sígueme el juego. Sí. Y la gente empezaba un poquito como diciendo, ¿qué me están sí. Contando a mí? Pero todos entraban. A los 5 minutos todos habían entrado y todo fantástico. El único que entró fue Ariel Roth, anda. El músico, sí. Que le pillamos en un momento, no sé, que no nos explicamos nosotros bien, ya. O no entendió la jugada. Y no entró, sacamos la entrevista, pero fue distante sí, todo el sí. Rato, pero todos los demás, Pepe Sancho, me acuerdo, que tenía una mala leche tremenda. Sí, mucha y fama que sin de embargo le vacilamos y el tío entró, pero a saco, lo pasamos muy bien. Te veíamos precisamente aquí mismo con Loquillo, en Gran Hotel L'Aqua. Sí, no era aquí, era en San Sebastián. Era en pero, el hotel... Pues yo, por las imágenes, reconozco el piano y todo, que le hiciste un test ahí... Igual era... Apoyadicos aquí, en el piano... Ah, no, perdóname, Mikel Erentzun era en San sí, Sebastián eso, y Loquillo Mikel fue aquí. Sí, que cierto, querías cierto. Reclutarle para el ejército. Sí. Con Loquillo, que le querías fichar para la NBA... Sí. Fue aquí, eso, es que las imágenes, digo, esto es... Sí, es que en cada capítulo yo tenía una profesión distinta y yo lo que era un jeta tremendo. Pues con Loquillo, para acabar, le hacías un test precisamente... Descolocados, pues un lugar, un sueño, un sí, animal, sí. Tal. Y para acabar vamos a hacer test, si te parece, voy a adaptarlo un poco a la tele y te hago... Vale. No es un test, bueno, si quieres también me puedes decir, no sé, serie favorita, así a bote pronto. Yo lo que tú me digas. Dime la serie y... ¿Una serie favorita? Sí. Yo te voy a decir tres y se va a sorprender la gente, a ver. Pero son las que a mí me marcaron. Dallas, Dinastía y Falcon Crest. Anda.
¿Sabes lo que hacía yo de joven? Más joven. Cantar las bandas sonoras de las tres seguidas, porque es un reto, porque sí, eran muy similares. Sí, sí, sí. Y la otra sería... Esa es la de Falcon Crest. Es que decir cuál es de cuál es... Sí, ahí está. Pues todas estas comparto también, aunque bueno, añado algunas otras, pero... Sí, sí, yo añado, evidentemente me han gustado muchísimas. Pero esas tres, muy... Yo me lo he pasado tan bien de joven viendo esas series... Sí, sí, las veíamos mucho. Que vamos, he disfrutado muchísimo. Bueno, pues por no seguir haciendo test de series, bueno, ahora actores o presentadores, porque nos dan aquí las uvas, todavía estamos en julio, voy a hacerte, no un test lo que decías, sino como... adaptándolo a este formato del rosco, pero voy a coger solo las siglas de FESVAL, si te parece, para no eternizarnos. FESTVAL, hasta aquí de alfabeto con Barrio Sésamo. Vamos con la F. Venga. Serie de la productora Bambú basada en un libro de Nacho Carretero. Fariña. Claro que ya la hemos mencionado. Fariña, claro. Fácil. Con la E, artista polifacético, músico, payaso, presentador, actor, empresario, director de cine, de televisión, hasta de orquesta. Solo hay uno, Emilio Aragón. Emilio Aragón. Con la S, apellido del periodista catalán que en su día fue familia incluso de Sardà. Alguien a quien da los nombres... Sardà, los Xavi Sardà. Xavi Sardà. Con la T, programa de entretenimiento que presentó en FESVAL una de sus ediciones y que ha recibido varios premios del FESVAL, incluso también su presentador, con la T. ¿Con la T? Sí. Programa de entretenimiento musical... Tu cara me suena. Ahí está. Vale, sí. Con la V, serie policíaca que se desarrolla en la cárcel de Cruz del Sur. Vis a vis. Ahí estás. Con la A, comunicadora de Elorrio. Va a haber una sorpresa de Vis a Vis, te lo desvelo a ti en exclusiva. En el festival va a haber un sorpresón para los amantes para de Vis a Vis. Los fans de Vis a Vis. Hasta aquí puedo leer. Los amarillismos. Ahora está en Fox, va a haber una sorpresa. Pues apunten. Con la A decía, una comunicadora de Elorrio, hasta ahí podría valer ya, pero bueno, que recibía el EITB Sarí el año pasado, bueno, en 2016, y el Mainat el año pasado. Y con la L, ya también lo hemos mencionado, un humorista, actor, guionista, presentador, etc., etc., siempre Luis. Al frente de las galas de FESVAL. Mi Luisico, la rodera. Al principio has dicho, a ver, ¿te gusta jugar? Sí, se nota, pero... Pero ha sido te lo muy fácil. Fácil. Te lo he puesto muy fácil, creía que iba a ser más puñetera. Para la próxima te haré doble tirabuzón, porque veo que juegas ya en la Champions, en esto de la tele, pero bueno, para no... Pues nada, nos despedimos y además lo quería hacer cerrando, como hace muchas veces la gala siempre, con un número musical, sí. No es que nos vayamos a poner a cantar aquí, que también podríamos, sino con unas imágenes que he rescatado también de la red de ayer por la mañana, de Emilio Aragón precisamente, uniendo dos pasiones, por lo menos mías, y supongo que compartes, Emilio Aragón y el 1-2-3. Sí. Pues ahí estaba él presentando un musical Barnum, que Barnum, adaptó sí, él, sí, sí, claro. Y nada, lo vemos de muy jovencito, pues en uno de los programas del 1-2-3 que estaba dedicado al circo y que por lo que veo va a tener algo que ver, por lo tanto, con la gala. Efectivamente, sin quererlo, pero has dado en la diana. Ya ves tú, qué cosas. Has dado en la diana, porque el circo va a ser muy importante en la gala de clausura. Todo redondo, como este décimo aniversario que celebra el FESVAL. Pues con ello nos despedimos con esas imágenes y a ti, bueno, pues felicitarte. Como siempre, muchas gracias, Mireia. Y darte las gracias por esta charla. Un placer y os esperamos en el festival. Muchas gracias, Eva. En el FESVAL. En el FESVAL, es que ahora le doy unas clases. Agur.